Yo soy David Villegas, mis compañeros me conocen como Vico porque es mi nombre de guerra. Provengo de las minas, muy joven estuve en Chané Bedoya, donde hemos formado la Unión de Campesinos Pobres Sucapo, un movimiento armado con un grupo de compañeros, particularmente de Cochabamba. Entonces entra el grupo a la gobernación, algunos compañeros entran al lado izquierdo, yo entro, cuando entraba al lado derecho, a la habitación del lado derecho, sale un guardia y me indica qué es lo que estaba haciendo de manera áspera. Y yo le dije, todo el gobernador me ha dicho que lo busque a Popeye. Popeye era un detenido que se encontraba incomunicado. Entonces el tipo desconfiado se fue aproximando hasta la otra habitación y ahí fue cuando yo lo agarré al hombre, le suministré una llave y lo metí al cuarto para que él no grite o no pueda alertar. Ahí inmediatamente los compañeros que ya habían agarrado algunas armas lo inmovilizaron, yo busqué inmediatamente otra arma, levanté un colchón y ahí encontré un cargador, coloqué el cargador y salí rápidamente por la parte de atrás porque nosotros estábamos los del Ejército de Liberación Nacional encargados a tomar las postas, o sea los centinelas, y a mí me correspondía tomarlo al centinela que se encontraba en la mitad del cerro, o sea vigilando toda la parte de las celdas y de la cancha. Pero en ese momento me vino a la cabeza, porque no habíamos tenido tiempo de definir bien las posiciones, que había un guardia que se encontraba al extremo izquierdo de la cancha y los compañeros que lo iban a tomar supuestamente habían desistido de participar. Y esta persona, además, que según, supuestamente era el más peligroso. Entonces, con otro compañero de la organización, decidimos que a este era importante tomarlo, ¿no? Porque pensábamos que podía reaccionar. Max Menacho, Francisco Caldera y otros más, 5 o 6, habíamos planificado una fuga en la que estaba formando parte, pero no había mucha garantía. Y yo había propuesto de que había que pensar una fuga mucho mayor, porque tenía compañeros míos. Entonces, no se realizó esa y fuimos pensando, planificando, porque desde antes ya se veía la forma de cómo fugarse aquí de esta Isla 4. A mí me hablaban cuestión política, pero no tenía cierto interés porque sabía que los partidos políticos solamente hablaban y nunca cumplían. En la tercera celda había un viejito muy amigo nuestro, al menos yo me hice la amistad, y él conocía el camino bastante bien. Y nosotros nos hemos atenido a eso. Popeye nos había proporcionado un cargador desde adentro de la gobernación porque él estaba incomunicado adentro. Y como le llevábamos alguna comida, hablábamos con él y él me lo pasó a mí, un cargador, que fue el cargador que aseguraba que el grupo que ingresaba a tomar la gobernación ya tenía un cargador para un arma y poder garantizar la toma de la gobernación. Entonces, cuando salimos, inmediatamente salió la consigna de que Banzer ha salido, salimos de nuestros parapetos, lo tomamos a esta persona, quien el más feroz supuestamente se arrodilló y llorando nos pedía perdón, ¿no? Y inmediatamente crucé toda la cancha para poder someterlo al que estaba en el parapeto. Entonces me aproximé, él no se había dado cuenta, me posesioné en una,
un promontorio y le grité, ¿no?, al guardia diciendo que Banzer había caído, que se rinda. El tipo quiso reaccionar y ahí yo tuve que dispararle, ¿no? Le tuve que disparar a los pies. Y ya cuando ya pues estaba a punto de dispararle al cuerpo, el tipo se dio cuenta, soltó su arma y se rindió. Y a partir de ahí ya se tomó el control de la situación. El compañero Edgar, que es también del ELN, fue y lo tomó la otra posta del otro extremo, lo redujo al guardia y lo trajo. Y se tomaron las lanchas y se organizó la fuga. Cruzamos al frente y a partir de ahí vino la caminata y nuestra llegada hasta el Perú. José Aica, después de pasar a Copacabana, se desmayó él. Cuando desmayó no había agua, no había nada. Era justamente como 1 o 2 de la mañana. Tuvimos que orinar para poder reanimar. Una pistola, un revólver. Pero lo sacamos ya con armas, lo sacamos rápido, lo teníamos que llevar hacia afuera, hacia la cancha, para que los demás compañeros que estaban jugando fútbol los agarraran y de una vez empezáramos a tomar toda la, a tomar los presos, a tomar toda la aquí en Cuate. Y justamente salimos y no podíamos esperar más tiempo. Iban a reaccionar, entonces había que sacarlos rápido y para que los de dentro de la cancha también lo tomen a los otros policías. Y gritamos, ahí cayó Banzer, entonces se dieron ya las cosas violentas, algunos no sabían plenamente, no sabían qué es lo que estaba pasando, no sabían de este plan de fuga. Se tomaron algunos puestos, se apoyó a caso de Mario Salinas, había otro grupo. La fuga de Cuati, según mi criterio, para mí representa el hecho político más importante de la izquierda boliviana, porque es la única actitud política, político-militar que ha tenido un verdadero éxito, tanto nacional como internacional. Dos, que la fuga de Cuati, dentro del marco de la historia de las fugas políticas, es la fuga más grande, fuga política gestada desde adentro, en América Latina, y creo que también es a nivel mundial. Y el otro aspecto, que para mí también es de mucha importancia, es que ha servido la fuga de Cuati para la unidad de los compañeros. Cuando hemos fugado, aquí no había ningún partido político, aunque había el FRA, Frente Revolucionario Antiimperialista, pero a la hora de fugar, como estaba en juego nuestro pellejo, todos hemos asumido una actitud política general, nos hemos unido y no hay individualismos. Para mí el protagonista fundamental son todos los compañeros, porque todos hemos hecho posible el éxito de esta actitud. Pero más que todo, el aspecto fundamental es que semanas antes, Banzer, el dictador, había planteado que los castrocomunistas, los peligrosos, estaban en un campo de concentración de donde no iban a salir, y garantizaba eso. Sin embargo, no ha sido así. Nosotros hemos dado una respuesta. Además, que ha tenido una repercusión internacional, porque cuando llegamos al Perú estaba Velasco Alvarado de presidente, nos invitó Jaguar y Bumbedien para ir a Argelia. Estábamos preparados y en ese instante, felizmente, el comandante Fidel nos mandó un avión, nos dio el asilo político y nos invitó a ir a Cuba. De esa forma hemos llegado. Posteriormente, lo que no se ha hablado es la segunda parte, que hemos hecho en Cuba. Muchos hemos estudiado, gracias a ello yo he estudiado artes plásticas, me he especializado en escultura, soy catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, estuve antes en Potosí y en Cochabamba, y entonces nosotros tenemos una gratitud muy grande a la Revolución Cubana, y particularmente que sirva esta generosa entrevista para patentizar nuestro agradecimiento al comandante Fidel, al Partido Comunista de Cuba, al heroico pueblo cubano, en el cual no fuimos sino una gota más en ese mar de pueblo. Desde esta Isla de la Libertad, nuestro fecundo saludo al comandante Fidel, a la revolución, y llamamos a la unidad a todos los revolucionarios del mundo, porque la revolución socialista, por el bien del pueblo, por el bien de los trabajadores y por el bien de los proletarios, más temprano que tarde se va a hacer otra actitud más grande, y Cuati, ojalá que en esa bella historia sea también una página de rebeldía y una página de unidad para todos los revolucionarios del mundo. Mi nombre es Ademar Sandoval Ocinaga, soy oriundo de Valle Grande. En la década del 67 yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Valle Grande, y por ese motivo en la época de las guerrillas sufrí prisión y hasta torturas y diferentes vejámenes. El 71, cuando se produjo el golpe de Coronel Banzer,
Yo me encontraba en La Paz y fui apresado porque pertenecía a la Confederación de Estudiantes de Secundaria Bolivia. Estuve en diferentes prisiones, en diferentes campos de concentración. Bueno, yo digo que nosotros nunca nos dejamos derrotar por la represión, por las torturas y por toda esa capacidad represiva del gobierno. Éramos jóvenes, sabíamos lo que hacíamos, teníamos una buena formación política, ideológica y también militar, por qué no decirlo. Nosotros, el Ejército de Liberación Nacional tenía cuadros que se organizaban bien. Sabíamos, teníamos conocimientos de manejo de armas, de esa manera que las postas, por ejemplo, donde posiblemente estaban los guardias armados, era nuestra responsabilidad tomarlas y la tomamos con facilidad, sin ningún problema. Y la última prisión en la que estuve fue este campo de concentración. Era un campo de concentración porque habían celdas que tenían cercas con alambres de púas alrededor. Éramos vigilados estrechamente día y noche. La comida era pésima y sufríamos maltratos psicológicos. A raíz de eso surgió una iniciativa que fue la de realizar una fuga. Anteriormente, en otras prisiones, se había conformado un frente revolucionario antiimperialista que aglutinaba a las más importantes fuerzas políticas de izquierda. Cuando yo llegué a Cuati, ya estaba en gestación este frente, que fue el que organizó la fuga. Que el Ejército de Liberación fue el que orgánicamente resistió más al golpe de Hugo Banzer Suárez. Decir que nosotros seguimos con ese pensamiento y con ese ejemplo del Che Guevara. Nosotros nos considerábamos los sucesores, los soldados del Che. Tenemos ese pensamiento, seguimos estructurando esa lucha, ese avance, ¿no? Para que quizá un día, no muy lejano, podamos transformar esta patria grande en aquel sueño que todos tenemos, una patria justa, digna y soberana. La fuga debió realizarse el día anterior, o sea, el 1 de noviembre, pero por diferentes razones no se pudo realizar ese día y quedó pospuesta para el día siguiente, para el 2 de noviembre. Lo que yo quiero resaltar es que para realizar la fuga, nosotros éramos unos convencidos de que éramos luchadores por la libertad y que no podíamos permanecer más tiempo presos sin que se nos juzgara, sin que se nos diera derecho a la defensa. Por el camino, pero ya estábamos en el territorio peruano. Lo único que nos faltaba es disimular de alguna manera cómo vamos a pasar esas pequeñas casas que había. Y muchas veces cuando pasamos por el camino nos preguntaban, ¿dónde están yendo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Y nosotros pasábamos como músicos que estaban haciendo rezar al pueblo de Perú. Éramos el grupo primero que llegamos a Yunguyo. Pedimos a la policía el asilo y nos llevó a una cancha de fútbol. Nosotros, como militantes de las diferentes organizaciones políticas, lo que hicimos fue acatar las instructivas de nuestros dirigentes y de esa manera realizamos la fuga con éxito, porque realmente fue un golpe muy duro a la dictadura. Inicialmente nadie podía creer que los presos más vigilados del país hayan protagonizado esa fuga. Tuvimos éxito, yo creo, por la unidad que logramos forjar en ese momento. Y esa unidad, pienso que si bien nos hizo invencibles en ese momento, esa unidad lo puede hacer invencible al pueblo boliviano. Nos partimos allá, de allá, ¿no? Donde está aquella casa construida más allá. Formamos ahí. 4:30 a 5 comienza a levantar un ventarrón fuerte.
comienza a gotear. Era una desesperación, no sabemos qué. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar. Yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Un día recordarás, Valentina de mi amor, al preso que te ha querido y nunca te olvidará. Un día recordarás, Valentina de mi amor, al preso que te ha querido y nunca te olvidará. Si estando preso mi amor, todo entero te lo di, ahora yo libre te digo que nunca te olvidaré. Si estando preso mi amor, todo entero te lo di, ahora yo libre te digo que nunca te olvidaré. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Un día recordarás, Valentina de mi amor, al preso que te ha querido y nunca te olvidará. Un día recordarás, Valentina de mi amor, al preso que te ha querido y nunca te olvidará. Si estando preso mi amor, todo entero te lo di,